Bueno, Regenera América nació como parte de nuestros esfuerzos en materia de medio ambiente. Como les contaba hace un rato, venimos trabajando de manera muy fuerte, no solo en medir los impactos de nuestra compañía, sino también en detectar aquellos esfuerzos que podemos hacer para disminuirlos, ¿no? Trabajamos muy fuerte en todo lo que es ampliar nuestra flota eléctrica. Hoy tenemos una flota de más de 500 vans en Latinoamérica, las cuales 165 están aquí alocadas en México, y seguimos empujando y acompañando ese desafío que tiene la industria automotriz para poder seguir electrificando nuestra operación. Avanzamos en todo lo que es el consumo de energías renovables en nuestros centros de distribución y también la circularidad de materiales. Nos enfocamos en restaurar, conservar y preservar nuestros biomas y sobre todo la biodiversidad, que es lo que nos va a permitir, ¿no?, seguir teniendo un ecosistema saludable, pero también la vida nuestra aquí en el planeta de manera mucho más saludable. Esta es la década llamada la década de la acción, y sabemos que todo lo que no hagamos en estos 10 años probablemente estemos en un punto de inflexión de no retorno. Y por eso, desde nuestro ADN emprendedor, nos definimos como hacedores. Creemos que lo mejor que podemos hacer es hoy acompañar a aquellos proyectos que están haciendo el esfuerzo de preservar y conservar los biomas y la biodiversidad de todos los ecosistemas aquí en Latinoamérica, que albergan, ¿no?, la mayor biodiversidad de todo el planeta. Va a depender mucho de cómo crezcan los bosques, va a depender mucho también de cómo nos acompañe la agenda de cambio climático. Hablábamos de los riesgos de inundaciones, incendios, y que realmente hoy cualquier objetivo está sujeto a una variable de riesgo que hoy no podemos cuantificar, pero que sí estamos trabajando con el equipo de Pachama, sobre todo y muy basados en la tecnología, para poder predecir y entender, ¿no?, en 30 años qué cantidad de bosque y captura de carbono podemos conseguir con Regenera América. Y eso es lo que venimos haciendo desde el año pasado, donde el primer proyecto fue en Brasil, y este año estamos muy contentos de lanzar en México y desde acá seguir creciendo. Y a través de una plataforma online en la cual estos proyectos se conectan, además proveemos verificación y monitoreo de esos proyectos utilizando imágenes satelitales e inteligencia artificial que permite analizar esos datos a escala y asegurarse de que los proyectos tengan éxito y poder reportar las métricas de los proyectos, como por ejemplo cuánto carbono están secuestrando esos bosques y cuál es el impacto de biodiversidad y social de esos proyectos. Todos los que somos parte de una empresa, iniciativas privadas, tenemos la responsabilidad de entender los impactos que estamos generando. Entonces, desde ese primer lugar, creo que el rol de la responsabilidad, que es el primero, es pensar no solo en disminuir, sino en acompañar, como hablábamos antes, de cómo preservar y conservar los ecosistemas. Creo que México puede tener un rol fundamental en esta movida global hacia la regeneración, y que todos pueden cumplir un rol. No importa dónde te encuentres, puedes cumplir un rol en abogar por acciones climáticas, por acciones de protección de la naturaleza. Hace falta que todos nos comprometamos.